Nos vemos en el espejo y decimos, ay, mira, ay, mi narizota, ay, es que mis arrugas, ay, es que mi... Cuando la realidad es que las personas simplemente ven una cara. Porque nuestro ego, esta parte protectora de nosotros que nos quiere cuidar y defender del mundo, nos hace ver más lo negativo que lo positivo. Les voy a recomendar a todos ver un video de... Se llama Dove... Es de la marca Dove. Contrataron a un artista forense, de esos que dibujan a los criminales así de ahí. ¿Cómo era el sospechoso? Oh, pues tenía, medía 2 metros y tenía pelo azul y hacen el retrato. Contrataron a los artistas forenses y entonces, sin ver a una persona, le pedían a la persona que se describiera a sí misma. Y entonces él hacía un dibujo, un bosquejo de acuerdo a cómo la persona se describía a sí misma. Y luego metían a otra persona para describir a la primera persona. O sea, básicamente las dos, una se describió a sí misma y la persona dos describió a esta, a la misma, a la primera persona. Y entonces ponían lado a lado los bosquejos, los dibujos, y se dan cuenta que siempre la descripción de la persona de un tercero era más bella que la descripción que la persona tenía de sí misma. ¿Por qué? Porque nosotros nos vemos en el espejo y decimos, ay, mira, ay, mi narizota, ay, es que mis arrugas, ay, es que mi... Cuando la realidad es que las personas simplemente ven una cara. Nadie está viendo cómo esta pata de gallo se convierte en tres. Nadie está viendo cómo ese grano que te salió aquí. O sea, nadie está viendo cómo la barba no se te cierra bien. Eso lo ves tú. Eso lo ves tú, pero eso no lo ven las demás personas. Simplemente ven unos ojos bonitos, cejas, tu pelo, un tipo de color de piel, como que te ven en general. Pero somos muy críticos de nosotros mismos. Entonces, las demás personas pueden decirte, wow, oye, qué bello, qué bella, qué guapo, qué guapa. Y tú puedes decir, es que me están mintiendo porque yo sé que tengo patas de gallo. Me están mintiendo porque yo sé que no tengo las cejas de tal o cual forma. Yo sé que mis orejas están... Yo sé que mis dientes, yo sé que mi piel, yo sé que mi barba, yo sé que mi pelo, yo sé que mi estatura, yo sé que mi color de piel, yo sé que mi... Son cosas que tú sabes que las demás personas ni siquiera perciben. Y la clave aquí es que date cuenta de cómo... el mundo te va a tratar como tú te tratas a ti mismo, a ti misma. Entonces, si tú andas por el mundo diciendo, ay, soy feo, soy fea, ay, no me gusta, no me gusta, vas a encontrar a personas que piensan lo mismo. Ay, no me gustas, no, estás feo, lo que sea. No, o simplemente no eres atractivo para ellos porque no eres atractivo para ti mismo o para ti misma. Te van a decir, ay, qué bonita. Pero si tú no te sientes bonita para ti, no van a tener que querer tener una relación contigo. ¿Sí?